Cuerpo, arte y palabra. La pregunta por el cuerpo de la mujer en un sistema de control falocéntrico. Siguiente, por favor. La pantalla y el ojo. El exorcista, novela de William Peter Blatty de 1971, film de William Friedkin de 1973, narra la historia de Regan McNeil, una niña de 12 años poseída por el demonio. Ante la imposibilidad de remediar su salud con la intervención del saber médico y psiquiátrico, ¡fuera violentador! Desesperada, ¡cállese! La madre acude